Hola, ¿qué tal, amigos? En este video vamos a estar cambiándole la o reemplazando la electrónica a este carrito, lo que es el controlador de velocidad y el recibidor. Le voy a estar instalando un Hobby Wing de 80 amperes y pues el controlador de el recibidor va a ser un Radio Link de 6 canales. Se pone que viene el control y viene la tarjeta. Controlador de velocidad y viene su tarjetita para programarle algunos ajustes. Pues vamos a tener que ponerle unas puntas aquí porque no las trae. Entonces creo que van a tener que ser de esta medida. Ya hasta le quedan bien. Pues ahí quedaron ya listas nuestras terminales. Ahorita lo vamos a poner y empezar a hacer toda la conexión. Entonces, me quito todo lo de la soldadura y empezamos con eso. Bueno, pues después de estar haciendo algunas pruebas con el controlador de velocidad y el recibidor, pues ahora sí que pude determinar que lo que está dañado es el controlador de velocidad nada más, valga la redundancia. Lo testé con dos, tres diferentes recibidores, con Redcar, con Radio Link y con Fly Sky, y en conectándolos los tres me dieron el mismo problema. Lo que le hice fue nada más cambiar el controlador de el recibidor, perdón. Le iba yo a poner un Radio Link con este mando. Entonces, pues me lo ahorro para el siguiente proyecto que tenemos pensado ya empezar a armar. Pues como les comento, hice la prueba con este y prácticamente este recibidor ya está configurado con el control. O sea, cambié algunos ajustes con la tarjeta. Los ajustes desde la tarjeta, la verdad que es de una manera bien sencilla. Nomás se conecta a la terminal que tiene aquí el controlador de velocidad, se prende el carrito y aquí en el display trae lo que viene siendo la función y las opciones que tú puedes darle. Para mí es la primera vez que yo lo uso, entonces viene de una manera tan sencilla, tan explícita, que cualquiera que sea su primera vez lo va a entender. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser organizar todos los cables y meterlos dentro de la cajita esta. Vamos a sacar la antena por este lado. Lo que es el empaque, a la hora de poner la tapa hay que cerciorarnos que el empaque queda en su lugar. Ponemos el otro tornillo. Ok, sí tenemos que cerciorarnos que
los cables pues asienten lo mejor que se pueda. Ahí estaría. Ahí quedó. Ok, entonces ya ahorita lo que voy a hacer es amarrar todo y les muestro cómo quedó el resultado. Las amarras estas solamente van al llegue, no van tan apretadas. Aquí también, cuando se pone esta base, tenemos que verificar que estos cables no queden mordidos. Esta terminal para las luces trae dos conectores. Entonces aquí en este caso solamente se conecta negativo y positivo. Y estas dos otras sería para conectar pues otras luces. Ok, ya tengo amarrados los cables aquí. Ahora me toca este otro lado. También a esta batería le cambié la conexión. El controlador de velocidad ya traía este conector, entonces hice esa modificación. Pues ahí finalmente quedó ya. Y pues fue una ventaja que el recibidor saliera bueno. Se queda con el mismo control. Pues lista, terminada. Voy a tratar de darme tiempo para darle una buena correteada allá afuera. Y ya les estaré presentando un video. Pues de antemano, muchas gracias. Que Dios les bendiga.